La tecnología, sí, tiene sus avances continuos, permanentes, y uno tiene que estar, es un trabajo, ¿no? Tiene que estar permanentemente readecuándose a los nuevos formatos, a las nuevas formas de registro, ¿no? El tema más difícil con la tecnología es la perdurabilidad, lo que más nos asusta a los cineastas, que es el tema que yo diría que es más cabrón de todos. O sea, ¿qué significa? Que yo termino de hacer una obra, tengo mi máster, y yo no sé cuánto tiempo va a durar ese máster que tengo, en el formato que tengo. Ese es el gran temor hoy en día, es que porque antes, hace 20, 30 años, terminas la película y te quedaba un máster en celuloide, y ya, y se guardaba en un lugar a temperatura ambiente o la temperatura que tenía que ser, y ya está. No, no te preocupas más. Ahora no sabes. Bueno, sabes, cuando terminas una película, es el gran debate de hoy en día, cómo conservar la obra. Entonces tiene que haber como una adecuación cada 5 años, cada 8 años. De hecho, yo ya tengo películas que las tengo, que es toda una tarea que tengo pendiente, que es un flor de laburo, que es cómo actualizo mis masters que tienen ya 15 años o 20 años. O sea, mirá si tenés un formato, poner un máster en Betacam. O sea, ya está. Se quedó, no solamente que se queda obsoleto, sino que se pierde la calidad del máster, ¿no? Y ni te cuento si lo dejas en un disco duro. ¿Cuánto te puede durar un disco duro, ¿no? O en un DVD, qué sé yo, en un Blu-ray. No sé, no son formatos confiables. Entonces, bueno, ahora se llegó a un punto intermedio. Por ahora, que es un formato, que es una cinta, se llama LTO. Inclusive ahora el Instituto Nacional de Cine, por convenio, te obliga a que cuando haces el máster de la película, tenés que hacer un máster en LTO, que según dicen, dura 30 años. Algunos dicen que menos, todo, bueno, todo un debate esto, ¿no? Pero a lo que quiero llegar, que la tecnología da mucha versatilidad en muchos aspectos, pero da mucha inseguridad en otras. De hecho, vos trabajás con un formato, cualquiera sea, o montás la película, y tenés que tener, por lo menos, dice el protocolo, tenés que tener tres backups del proyecto. Tenés que tenerlo uno en la isla de edición, otro en tu casa, físicamente en lugares distintos, ¿no? Entonces, nos enfrentamos al registro de una imagen que realmente es muy líquida, como se dice, es muy vulnerable. Y después, por otro lado, por lo menos para el género documental, el lado más favorable es que hay equipos mucho más chicos que trabajan con una cantidad de luz mínima. Entonces eso hace que uno no tenga que llevar, si a uno le gusta la iluminación naturalista, casi ni tenés que llevar luces, ¿no? O unos pequeños refuerzos de luces. Casi ya podemos filmar lo que está mirando el ojo humano. Eso a mí me agrada, porque a mí me gusta usar equipos chicos, me gusta ser discreto, me gusta tener libertad para rodar. No, no, no quiero estar dependiendo de tanto equipo y tanta luz y tanto armatoste. Entonces, me gusta poder fluir en aquello que yo me involucro como realizador.